final de rodar algumas que disseram, muito boa opinião, de nenhuma coisa não necessita de uma sobrevida. A Rambam também de fazida não necessita de uma sobrevida. Os Mecubalim disse que sim. Se pode ser cada quando há três pessoas de comer, ser o cozinhão, está sobre o vaso de vino, está a coisa melhor. A Anahá, o costume do mundo é de não se fija. Então, se você vai ver, daí o vino, dizem onde está o vino para o vaso, para o vaso de vino para o Zimun, está a saber, ele tem base. A base dele está me cobrando. E minha opinião é que está também a Shulchanau. Ahorita tengo que decir otra alajá de unas personas que tiene, nació un hijo. El hijo no, el papá del hijo no quiere poner el nombre de papá de él sobre el niño. ¿Qué necesitas en este caso? ¿Sí? Tenemos tres opciones, posibilidades. Uno de decirlo, de convencerlo. Señor, todo el mundo es así, es costumbre internacional, ya solo es el nombre, no hay nada que hacer. Ahorita sí no acepta. No acepta. No hay ninguna manera para convencerlo. ¿Qué necesita hacer? Papá esté de acuerdo. Papá, ma. Que papá esté de acuerdo. No acuerdo, pero uno de la familia no quiere. La nuera no quiere, o la abuela de la nuera. Pero qué importa que no quiere. Ahorita el resultado, en conclusión, no quiere. ¿Qué hacemos? Y el papá quiere, pero ¿qué puede hacer? ¿Pelear con la esposa? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Pleito mundial con la esposa? ¿O ceder otro nombre? Pleito mundial. ¿No? Muy bonito, Hans Mecke. Que virbo y ameja. Virbo y ameja. Entonces, no. Pleto mundial no es correcto. No es verdad. ¿Por qué pelear por esto? No. Tiene derecho, pero si no quiere, no quiere. Peligroso. No peligroso de nada. Si el papá dice, yo acepto, yo. No quiere el niño, no quiere, no quiere. El hijo no quiere, no quiere. Habrá una cosa que sí. El papá no tiene ninguna obligación de estar en la boda. Él puede tomar la oportunidad y viajar a donde? A una yeshiva para estudiar. Va a ganar dos cosas. El Limud Torah mucho es importante de Ritmila, de participar con Ritmila. Va a ganar cada parada de es mucho grande, grandeza de pago de Torah. Por otro lado, no necesita sentir triste. ¿Para qué estar ahí y no va a llamar el nombre de él? ¿Por esa frente de todos? No tiene ninguna obligación. Puede viajar y aprovechar la vida con estudios de Torah, de esa mejor que hay en el mundo.